Y listo, amigas y amigos, aquí está ya listo mi canesú, preparado para el siguiente paso. Y bueno, ya saben, eh, yo lo estoy acomodando con la parte más corta hacia el escote y las partes más largas son los hombros, ok, así. Y queda muy bien. Entonces, si lo acomodan de esta manera, la cadena, aquí ya se la tejí, miren, va a ser una cadena larga, ok, de, para que nos dé todo esto, el, el ancho el ancho de nuestro cuerpo las cadenitas deben ser múltiplo de cuatro porque múltiplo de cuatro es la puntada con la que estamos trabajando ¿okay? dependiendo el múltiplo con el que trabajen es el número el múltiplo que van a hacer su cadena también si necesitan menos cadenitas pues pueden ir acomodando los múltiplos no pasa nada entonces si lo acomodan de la otra manera es menos el número de cadenitas que necesitan, pero el canesú toma otra figura, ok, y el escote queda más pronunciado, entonces ya depende de su gusto y como lo quieran ustedes. A mí yo lo estoy haciendo así, y este es el paso a paso que les estoy dando, ok, para que les quede así como a mí. Entonces, aquí ya vamos a preparar las cadenas para iniciar la puntada de lo largo, ¿verdad? Y eh, después ya le vamos a comenzar a hacer las disminuciones de la manga para poder hacerlas si ustedes así lo deciden. Si no, pues lo pueden dejar así como un lindo chaleco. Queda muy bien. Por eso, eh, el, la parte de aquí queda bastante pronunciada porque pues el corte en sí es de chaleco. Pero bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente paso. Y miren, pues antes de continuar con el siguiente paso, Aquí yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Y hasta aquí me cubre muy bien el busto. ¿sí? Eh, debe cubrirnos el busto, el, nuestro canesú. Entonces, si ustedes son talla más grande o tienen más busto, deben de continuar tejiendo hasta que les cubra su busto. Y ahí va a estar en lo correcto. ¿Ok? Dependiendo, este, entre más busto, pues más vueltas, ¿verdad? También si ustedes son más grandes, más anchas, este, tienen este, pues ya saben, amigas, todas tenemos el cuerpo diferente, entonces hay que ir probando, ¿sí? Si ustedes llegan a este número de vueltas y sienten o lo ven que no les está quedando, ustedes deben continuar tejiendo más. Porque pues yo soy talla M. Tal vez ustedes son talla L o XL. Entonces van a necesitar más vueltas. ¿Ok? Si son talla S, muy probablemente van a necesitar tres vueltas menos o dos vueltas menos. ¿Ok? Su canesú debe de estar un poquito más pequeño, las talla S. También si los tejen para niñas, ¿verdad? Y también, otra cosita, va a depender mucho el material que estén usando. Dependiendo del material, entre más chico el material, más cortitas las vueltas, entre más grande es un material o más, más grueso, más grandes sus vueltas. Entonces, este depende de todo, amigas. Por eso es muy importante irlo probando para estar siempre en lo correcto. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí. Les voy a dar también el número de centímetros. Y miren, pues aquí ya estamos entonces para hacer el siguiente paso. Mi canesú, como ya se los he comentado, la parte más cortita es el frente y la parte más larga son los hombros. Entonces, para prestar mucha atención en el acomodo, ok, porque este en particular lo vamos a acomodar así, para que no quede tan escotado eh, nuestro suéter, ok. Entonces, lo más largo. Lo vamos a doblar así. Y este es nuestro canesú. Entonces, miren, mi canesú tiene una medida de 19 centímetros. ¿okay? Recuerden, yo soy talla M, entonces ustedes se lo deben de probar para que les quede abajo del busto, ok. Que les cubra todo su busto para que lo tengan correctamente. Entonces, bueno, básicamente la cantidad de vueltas no importa, cada quien puede tejerlas, pero esta es la referencia para que ustedes lleguen hasta este momento, se lo prueben y ahí van a decidir si le aumentan o le quitan vueltas, ¿verdad? Si ustedes son más grandes o más chicas. Vamos a hacer la división de mangas de este lado. Ya corté, ¿verdad? Corten un poquito larga las hebras para que las puedan ocultar. Aquí donde nos quedamos vamos a hacer la cadenita de separación. Voy a acomodar así. Y voy a tejer aproximadamente... Tenía pensado tejer 28 cadenas, pero queda, me, queda, me quedó bastante amplio. Entonces únicamente voy a tejer 24. ¿Ok? Esta cadenita debe de llevar el mismo múltiplo de la puntada si la van a continuar. Si ya no van a continuar la puntada y deciden hacerlo todo en puros puntos altos, entonces pueden acomodar la cadenita a su gusto, si la quieren más ajustadito, si lo quieren, si lo quieren más amplio. Entonces yo aquí voy a subir 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 92, 23, 24. ¿Okay? Estas 24 cadenitas las voy a colocar aquí con punto deslizado. Así. Aquí me voy a salir del tejido. ¿Okay? Ya tenemos esta de aquí a aquí en esta primera separación. Es muy importante que ustedes lo midan para que tengan la cantidad de cadenas exactas a su cuerpo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a pasar para acá. Y vamos a hacer la cadenita que va de aquí a aquí. Para eso, voy a tomar este, el mismo que yo tengo. Siempre me agarro de por aquí o uno nuevo, ¿verdad? Porque nada más se usa muy poquito. Entonces, siempre tejo con el que viene de adentro y con lo que viene de afuera lo uso para, para hacer así cadenita o cualquier otra cosa. Entonces, miren, vamos a entrar aquí igual por el raglan. Y vamos a tejer la misma cantidad de cadenas, que quede larguita la hebra para que la puedan ocultar al final. Y vamos a tejer pues las 24 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24. ¿Ok? Pueden ir de 20 a 24, ya saben, se van de 4 en 4. Es muy importante que ustedes se lo vayan probando para que ustedes sepan la cantidad de cadenas. ¿sí? Se la pueden probar aquí con una, con la de este lado. Y ya van a ir viendo cómo se ajusta su cuerpo. Y ya este, cuando tengan esta, pues ya hacen esta, ¿okay? porque ya van a saber. Entonces ya cerramos. A ver, uy. Cerramos con punto deslizado. Subimos cadenita y aquí ya podemos cortar. Recuerden, corten bastante larguito para ocultar hebras. Entonces, pues ya esto, miren. Vamos a poder continuar. Ya me queda muy poquito, ¿verdad? Ya vamos a poder continuar tejiendo así como lo llevamos acá. No pasó nada. Entonces, antes, ¿verdad? Podemos ocultar las hebras hasta el final por si hay alguna este, modificación, ¿verdad? Todavía no oculten las hebras hasta que ya estén completamente seguros, porque luego no hayan cómo desbaratarlo, ¿verdad? Si les quedó grande o chico. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí donde nos quedamos, por acá. Vamos a continuar aquí. Y aquí yo me voy, voy a iniciar aquí y le voy a comenzar a dar toda la vuelta por esta cadenita. Entonces mi cadena me quedó al revés, no importa. Así la voy a tomar. Simplemente acomodo aquí para que puedan observar. Okay, aquí. Vamos a subir dos cadenas y voy a colocar una marquita en este... <laughs> Así. Voy a acomodar una marquita, la voy a colocar aquí para saber que aquí es el inicio y el final de toda mi vuelta. ¿Okay? Aquí está. Y bueno, la cadenita está al revés, no importa si queda torcida o si se va torciendo. Siempre debemos tejer la misma cantidad de puntos que tiene nuestra cadena. ¿Ok? Si tejieron 20, si tejieron 12, 16, si se fueron así, no importa, ¿sí? Ustedes ya saben cuántos puntos deben tejer. Entonces, en mi caso, yo ya sé que debo tejer 24. Entonces, aquí vamos a iniciar estas dos cadenas. No cuentan porque son el punto que va aquí en el raglan. Entonces, a partir de aquí voy a contar los 24 puntos. Aquí me voy a ir despacito, despacito. Esta vuelta la voy a tejer toda en puntos altos. ¿Okay? Entonces, miren, la cadena me quedó al revés, pero igual se teje muy bien. No pasa nada. ¿Okay? La cadenita no importa si queda al derecho o al revés. Y listo, miren, aquí ya tengo los 24 puntos de mi cadenita. Cuando lleguen aquí al raglan, de estar por aquí, miren, aquí, simplemente tejen un solo punto, ¿ok? Ya no tejan el raglan porque ya no estamos tejiendo por aquí, ya estamos tejiendo por aquí, ¿ok? Por la cadenita que acabamos de unir. Para que presten atención, ¿verdad? Amigas y amigos, principiantes. Entonces nos vamos a ir ya toda la vuelta, amigos y amigas, ¿sí? Así como tejimos esta cadena, vamos a tejer todos un solo punto en cada espacio. Cuando lleguen aquí, uno adentro del raglan, todos los 24 los puntos que ustedes tengan para su separación. ¿Sí? Ya saben, amigas y amigos, también si ustedes están tejiendo con otro material, deben probárselo. ¿Sí? Porque si ustedes tejen estas 24 cadenas con un material muy grueso, van a tener demasiados puntos, tal vez no necesitan tantos, ¿sí? Entre más grueso el material, menos puntos se necesita, ¿okay? Pueden necesitar 4, 8, 2, 12, tal vez 12 o 16, ¿sí? Recuerden múltiplos de 4. Entonces pasamos por aquí con un solo punto y nos detenemos en la marquita, ¿okay? Eso es todo, eso es todo para para finalizar esta vuelta. No lleva ningún aumento. Ni ninguna dificultad. Entonces voy a finalizar este paso. Y listo, miren, aquí ya finalicé, así es como luce la cadenita. ¿okay? Entonces estamos tejiendo todo esto. Ya le dimos toda la vuelta. ¿okay? Así. Ya estoy aquí donde me indica la marquita con el último punto y cierro con punto de deslizado. Muy bien, aquí me voy a salir del tejido. Para probarlo en el maniquí para que ustedes puedan observar lo que acabamos de realizar. ¿okay? Y volvemos con el siguiente paso. Y listo, miren, pues aquí está el canesú ya con la última vuelta que acabamos de finalizar. Y así es como luce de esta parte donde tejimos la cadena de separación. Entonces, para mi gusto, miren, me quedó bastante holgadito porque no me gustan las prendas tan pegadas al cuerpo. Me es incómodo. Entonces, ustedes aquí ya depende si lo quieren más ajustado a su cuerpo, tejen menos cadenas, así como se los indique. ¿okay? También tienen que tomar en cuenta el grosor de su material. Entonces, miren, así esto es, toda la vuelta que le dimos, y esta fue la segunda cadenita que cortamos por aquí. ¿okay? Así. Y pues queda muy bien. Miren, va a quedar con una holgurita muy padrísima. Entonces, aquí, amigas y amigos, la boca manga se mira muy grande, pero le vamos a hacer unas modificaciones para que se mire muy bien. ¿Ok? Este simplemente es un estilo de preparar, pues, este canesú. También, como les digo, si lo hacen con un material más grueso, lo pueden dejar así, como un chaleco y ya nada más. Eh, tejen lo que viene siendo el largo esto del torso ok de la panza como les dije de la pancita, <laughs> entonces ya lo hacen a su gusto y ya tienen su chaleco listo porque la boca manga da para chaleco muy bien, pues ya estamos listos entonces aquí para cerrar ok aquí ya cerré con punto de lizado, subimos una cadena y ya voy a cortar porque ya no voy a volver a usar yo este color, ustedes pueden continuar. Con el gusto de sus colores, ok. Si ustedes quieren que todo su suéter vaya con esto, con esta puntada, con este diseño, ustedes continúan todo su suéter así. ¿okay? Si ustedes quieren cambiar así como yo, y quieren que de aquí para abajo ya sea to totalmente diferente de un solo color o de dos colores o con una sola puntada. Ya se pueden sentir ustedes libres de hacerlo a su gusto, porque el canesú ya está listo. ¿okay? Entonces también tenía yo esa, ese dilema, amigas y amigos, de que lo, lo quería, ¿verdad? Continuar así todo igualito, así, ¿verdad? ¡Ay, amigas! Es que no sé, no sé, no sé, no sé. <laughs> también me gustaría que todo fuera así. Pero este, como no me va a alcanzar el material porque no tengo suficiente de, de algunos colores. Y del que tengo más fue de este. Entonces, a partir de aquí, yo lo voy a tejer todas las mangas y todo el largo de este. Y voy a continuar con la punta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar aquí mismo donde finalizamos. Muy bien, entonces aquí preparamos el cambio, el cambio de color o si ustedes lo van a hacer con, con el que llevan. Muy bien, ustedes a partir de aquí ya son libres de continuar a su gusto. Yo voy a continuar así. Miren, voy a entrar aquí donde finalizamos, aquí donde nos indica la marquita. Voy a subir las dos cadenas y voy a empezar la vuelta de puntos medios altos, que es la ramita que tejimos aquí. ¿Ve? Entonces voy a iniciar, llevo dos y llevo tres. Recuerden que no quede muy apretado para que se mire bonito. Una cadena de separación y cuatro espacios. 1, 2, 3 y 4. Y tejemos los tres puntos medios altos. Su cadena 1, 2, 3, 4. En el cuarto espacio sus tres puntos medios altos. Su cadena de separación 1, 2, 3, 4. Los tres puntos medios altos cadenita de separación que todo quede muy bonito 1 2 3 4 y voy a continuar así toda la vuelta todas las vueltas respetando la puntada como la como la iniciamos desde aquí ok muy bien entonces bueno amigas y amigos siéntanse libres de comenzar a tejer a su gusto porque nuestro canesú ya quedó listo entonces ya de aquí para abajo como ustedes prefieran, ¿ok? Bueno, voy a continuar entonces con este paso. Y que creen amigas y amigos, pues listo, ya finalicé, miren qué precioso quedó, quedó bellísimo, quedó hermoso, me encantó. Y bueno, ya ven que andaba indecisa, que no sabía los colores, pues decidí hacerlo todo igualito, siguiendo el mismo... El mismo patrón del color y me encantó. Quedó precioso, amigas. Ya le ando viendo cara de todo, ¿eh? De vestido, de blusa, de suéter, de chaleco. <laughs> Quedó hermoso. Me encantó. Y pues así me decidí, ¿ok? Ya no le hice ningún cambio. Seguí el mismo, el mismo patrón del color, el mismo patrón de la puntada. Todo, amigas. Se mira diferente, ¿verdad? Se ve así como que ¡ay, qué puntadas usó! Pero siempre fueron la primera y la segunda. La primera y la segunda. Lo que pasa es que con, con el cambio de color, pues nuestras prendas toman un diseño, ¿verdad? Y se mira precioso. Entonces ustedes así juegan también con los colores para ver qué diseño, ¿verdad? Se les va haciendo a ustedes. Pueden hacer cuatro del mismo, uno del mismo, cinco del mismo. <laughs> así ah, para ver qué patrón pueden lograr ustedes en sus colores. Si les gusta este porque quedó chulísimo, ¿verdad? Pues pueden seguir así como yo, el mismo patrón. Me encantó. Y bueno, pues ya me andaba pasando de la raya de lo largo. Le tuve que desbaratar algunas vueltas porque pues lo quiero larguito, pero no como vestido, sino así como chalequito. Entonces, tenemos varias opciones, lo podemos hacer Bien cortito, hasta aquí, ¿verdad? Así, antes de llegar a la cintura Y aquí empezar, amigas y amigos Un resorte, ¿verdad? Si es para jovencitas Pues ya, ya saben que las jovencitas son muy sexys, ¿verdad? Entonces se va a ver muy bonito pegado a la cintura ¿Verdad? Si iniciamos el elástico más o menos por aquí Y le damos una anchura de algunos de 6 a 8 centímetros Y va a quedar muy padre a la cintura, tipo ombliguero ¿Verdad? Esto se va a ver precioso. Pero como yo, amigas y amigos, pues ya estoy bien panzoncita por tantos tacos que comí. <laughs> me gusta que mi prenda sea larga, que me cubra todo el pecho, la, la espalda, ¿verdad? Las pompis un poquito, porque la verdad que soy muy friolenta y por acá hace mucho frío. Entonces, por eso me gustan mis prendas largas. Pero pues ya depende de ustedes, de su gusto o el de la persona a la que le vayan a tejer esto, eh, el largo que se los pida, ¿verdad? Si a ustedes les gusta así como yo, pues lo, se lo tienen que ir probando, ¿ok? Eso es este, eso es básico, amigas y amigos. Que ustedes se prueben su prenda y que vayan viendo el largo, para que no se vayan a pasar, o, o si lo quieren más largo, porque se lo miraron en el espejo y les gustó, entonces lo van tejiendo más largo, ¿ok? Pero es muy indispensable probarse lo que uno está tejiendo, que es propio. También si es para alguien más, ¿verdad? Oiga, venga a probarse el suéter, a ver si le gusta más largo o más corto. Y si no tienen a la persona presente, porque va a salir de viaje, ¿verdad? Esto no lo pidieron para otro, para otro lugar, pidan las medidas a la persona. ¿Ok? Así. Para que ustedes sepan el largo. Y... Les quede divino, divino. Y bueno, amigas y amigos, pues este fue mi largo. Este fue mi ya mi canesú completo. ¿Verdad? Ya este, como quien dice, una blusa o un chaleco. Y ahora nos toca, pues, iniciar las mangas. Las mangas las vamos a iniciar muy fácil. ¿Ok? Yo, amigas y amigos, no le voy a tejer mangas. Porque me gustó mucho así tal cual como un chaleco. O sea, me encantó. Pero yo les voy a dar las indicaciones. La manga es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es disminuir todos estos puntos en la primera vuelta. Y luego aquí ya le podemos ir dando, este, si lo quieren, más pegadita la manga, más disminuciones de este lado. Si, la, si les gusta la manguita holgada, entonces únicamente vamos a disminuir todos estos y aquí no, aquí nada. Si ¿Sí? tenemos también varias opciones. Porque las mangas no a todos nos gustan igual. Hay amigas a las que les gusta la manga así. Si ustedes no disminuyen nada, les va a quedar una manga campana. Y ustedes ya saben, la manga campana es tres cuartos. Si ustedes lo quieren así, lo pueden hacer así. Si ustedes la quieren este, como bombachita, entonces no disminuyen nada, la siguen tejiendo, pero cuando lleguen a tres cuartos van a empezar a disminuir para que se les mire así bombachito y cuando lleguen al puño ya les quede eh, holgadito del puño. Entonces, las opciones son múltiples cuando uno tiene el canesú listo y ya puede uno aquí modificarlo, ponerle manga sin manga, con la manga campana, con la manga bombacha, con la manguita este recta, con la manga este super pegadita, ¿verdad? Si la quieren súper pegadita, entonces todos los van a disminuir. Y bueno, van a ir haciendo disminuciones con respecto al brazo, ¿verdad? Y van a ir haciendo la disminución, la disminución, hasta que les quede este su manga bien pegadita. Pero tiene que llevar un orden, ¿ok? Los, las disminuciones deben de llevar un orden para que se marque la manga muy bien. Igualito como se teje una, nos tiene que quedar la otra. Así que es muy importante siempre llevar el conteo de sus propios puntos. Si yo les doy mis puntos, a veces ya saben, oiga, no me quedó, esos puntos no me dan. Entonces usted haga los que a usted le den, porque usted está tejiendo su propia prenda. ¿sí? Hay que prestar mucha atención en esas cosas, porque siempre, este, siempre es en, en lo que nos confundimos, ¿verdad? Que decimos, es que a mí no me dan esos puntos, a mí me dan otros. Usted lleve sus anotaciones. Y váyanlo haciendo conforme a usted le va quedando, porque todas tejemos diferente y a veces eh, nos brincamos un espacio o así. Y como dicen, uno no es ninguno, ¿verdad? Pero ya sí, ya son más de unos tres o cuatro mal sí. amigas, pues ya tenemos que continuar practicando y practicando y practicando para que podamos lograr una perfección, ¿verdad? Así más, más divisibles entonces, no se desesperen, no, este <laughs> no se den por vencidas, esto está muy fácil, simplemente requiere un poquito de concentración, ¿sí? Porque está muy fácil. Y pues listo, amigas, de a partir de aquí ya vamos a iniciar entonces el, el largo a su gusto, ¿ok? Como les digo, si son muy jovencitas y si son muy coquetas, lo pueden, este, hacer más cortito, iniciar aquí. Unos puntos en relieve para que quede así como un una ombliguerita muy padrísima. Yo, pues, largo y aquí le voy a iniciar un relieve, ¿sí? Unos puntos en relieve, un resorte. Y también aquí yo le voy a hacer resorte, porque no le voy a hacer manga, pero les voy a dar las indicaciones para la manga. <laughs> ¿Ok? Bueno, amigas, pues hasta aquí podemos iniciar entonces el siguiente paso. ¿okay? También les voy a dar las medidas. Y miren, ya estoy aquí en la espalda. Este es el lado de la espalda. Ahí está. Y vamos a ver cuánto mide de aquí, más o menos. Es un aproximado, es un más o menos, más o menos. Miren, aproximadamente 51 centímetros. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que mide. Aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Ya saben que estira. Y, y así pero eso es lo que me da a mí mi maniquí ya saben que es la copia de mi cuerpo exacto <laughs> este así que igualito como se le ve al maniquí se me va a ver a mí verdad amigas claro que sí hay que decir que sí <laughs> y pues listo amigas y amigos ahora sí iniciamos nuestro siguiente paso y bueno, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este bonito paso a paso. Los espero en el próximo video, ya para finalizar esta belleza. Está quedando precioso, ¿verdad? ¿Qué les parece? A mí me encantó. <laughs> bueno, que tengan un excelente día. Pásense el increíble tejiendo y mucha suerte en todo lo que tejan. ¡Nos vemos!